Esta fiesta para la cual nos han invitado ofrece una otra mirada, una perspectiva que respeta la verdadera historia de la comunidad, perspectiva de los leones y de las leonas, y no de los cazadores. Una historia que se reconoce en el hecho fundador que ya hace como 7 siglos, cuando se estableció aquí en el lago de Texcoco, estableciendo una de las ciudades más deslumbrantes de la historia de la humanidad, la Ciudad de México, Tenochtitlan. Se puede pensar que la Ciudad de México ha sido fundada sobre las ruinas de México, Tenochtitlan. Pero estoy convencida, y creo que todos nosotros lo estamos, desde que se fundó, sobre su esplendor, sobre su grandeza, sobre vidas, voces y diversidades y culturas, sobre la historia que todavía resiste, se resiste en todos los rincones de esta inmensa ciudad y se vuelve legible en el presente de esta fascinante metrópole. Revivo junto a ustedes el sentimiento que nos une como latinoamericanos, que es formar parte de una historia que ningún cazador puede silenciar, la historia no solo de los leones, sino también de las leonas. Y ya que menciono las leonas, permítame cumplimentar la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y decir que mi alegría de estar aquí hoy se multiplica por el acto de esta mujer y de esta ciudad extraordinaria que es gobernada por una mujer. Espero, Claudia. Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México, que obtengas el merecido nombramiento como la mejor alcaldesa del mundo por su trabajo en tiempos de pandemia. Sería un reconocimiento por tu excelente gestión y desempeño, y también el reconocimiento a tantas mujeres que como tú hacen de la política un ejercicio de dignidad, de lucha por la ciudad, por la ética y por el compromiso público.